Ya estamos de regreso y les dijimos, súper especial con artista invitado. ¿Y qué dijeron? No vino, sí, llegó bien temprano, aquí estábamos. Sí, Cochi, mi hijo, la otra, un poquito más ágil, mi vida, mi amor. Está con nosotros el JJ Araujo. ¿Qué dice JJ? Bienvenido. Ah, muy contento de estar nuevamente por aquí en la televisora. Teníamos rato que no andamos por acá. Que a ver cuándo nos toca venir con el grupo ya. Pues ya es hora. Aventarnos lo más nuevo que traemos. Eso es todo. Oye, la canción que estábamos escuchando ahorita, que acabamos de ver el video, es canción tuya, de tu composición, de tu puño y letra. Así es, me aceptaste. Dice el negro que sí, ¿a quién se la hiciste? No, pues cuando hago cumbias así nomás, agarro una idea y empiezo a trabajarla. ¿Qué empiezas con el ritmo o empiezas con la letra? Agarro la guitarra y empiezo a agarrar un fraseo. Okay. Y ya le voy poniendo la letra. Cuando grabamos es cuando hago las cumbias. La canción de la maldita perra, ¿de dónde salió? Esa maldita perra nomás de vacilar, porque un tiempo que andamos como de rockerones. Ajá. Y la grabamos con un primo ahí que andan los hijos de Frank. Ah, sí. Un saludito para ellos. Y la grabamos una vez con Zapata. Con guitarra. Mi primo Zapata. Sí. Camarada de la carrera. Camarada Zapata. Sí, camarada, estudiamos juntos en la universidad. Pero tú no sabes, grande músico, muy bueno. Sí, bien perro. Esa canción es nuestro saludo. Así se saludan el Adrián Rivera y la Carlareta. Y la Carlareta y el Ternura, así se saludan. Y le grito, ¡maldita perra! Pero ya la escuchaste tú, ¿no? ¡Maldita! ¡No! Yo pensé que... No, es más, nos la censuraban cuando íbamos a los eventos, nos decían, bueno, en aquella época no canten todo menos la de maldita perra. Es que está ahorita está muy fuerte. Sí, no, pero ahorita no es nada, ¿no? En aquella época, la de Marcelo ahorita, ese sí que es un perre. No, sí que la es canción ahorita es una cachorrita, la canción a un lado de la. Oye, JJ, pues platícanos, originario de ahí de Villa de Ceris, aquí en Hermosillo. Así es, del barrio de Villa de Ceris, ahí cerca de la iglesia. Cerca de las coyotas famosas también, esas. De las coyotas. De la chiquita, ¿no? Del Copa Memín. Ahí iniciaron en la preparatoria, en el Cobas Villa de Ceris. Ahí fue donde se formó Halcones del Norte. ¿Cómo fue ese momento cuando tú agarraste el bajo sexto, empezaste a convidar a camaradas tuyos? ¿Cómo se dio eso? Menos de 18 tenían. Sí, teníamos 17. Yo era el más grande, tenía 17 cuando empezamos a juntarnos. Es que estamos en la rondalla y ahí andamos con la guitarra por arriba y por abajo, nos las prestaban. Ah, me andan cargando la mochila y traíamos la guitarra, pues, y en un receso o algo íbamos a algún lugar ahí donde nos poníamos a vacilar ahí. Y ya pues se comentó de que querían armar un grupo, y pues yo les dije que hacía canciones a David García y a Carlos, y ahí empezamos ya a hablar con Cosme y todo eso, y armarlo. ¿Pero ellos ya eran músicos? ¿O? Pues tocaban la guitarra, todos, ¿no? Nadie, por ejemplo, Carlos no tocaba la batería, Cosme no tocaba el acordeón, y David el bajo traía más o menos una esencia. Ni yo el bajo sexto, pero tocamos guitarra. Todos tocaban guitarra porque estaban en la rondalla. Así es. Ajá. Y ya, cuando entramos al grupo, ya cada quien empieza a agarrar su instrumento desde cero prácticamente. Compraron sus instrumentos. Así es. Empeñaron algo, hablaron con sus papás. ¿Cómo estuvo el rollo? Pues hicimos un ensayo ahí en casa de mi papá, como decimos aquí. Y ya nos escuchó. Un ensayo, eso que dicen que... Pues, agarraron fiesta, ¿no? Pero le gustó el rollo que traíamos y pues ahí nos empezó a apoyar mi papá con algunas cosas y el papá de Carlos también con otras cosas. Y ahí nos acabalamos y empezamos a darle el ensayo y a los dos meses ya estamos grabando. ¿Cuál fue el primer? Oye, fue el cassette en aquel tiempo de Por Ser Bonito. De veras, o sea, salieron con eso y un trancado. Sí, salimos a los dos meses, por eso. ¿Y todavía no estaban preparados? No, para pues un evento o algo así, sacar un evento completo. No, ya traemos mucho repertorio porque ensayamos. Ensayan todos los días. Ensayamos todos los días. Oye, yo sé que su primer cassette, empiezan con esa Por Ser Bonita, que es un éxito, que es un clásico, que todos nos sabemos, que todos la cantamos. O sea, empezaron con todo. ¿Cuántos años tenían cuando grababan ese cassette? Yo iba a cumplir 18. Chamacos y con Totalmente. Todo el boom, ¿cómo lo tomaron? Porque muchas veces los chamacos estantean con tanto escándalo. Nosotros nos queríamos escuchar en la radio. Después tuvimos muchas críticas de que pues, no traíamos muchas tablas, ¿no? Todavía para los instrumentos. Y es que la crítica siempre muchas veces viene de raza que conoce mucho de música, porque esto, ¿cómo puede ser posible, no? Pero la gente que le llega a ese tema, que le llega ese mensaje, a la torre, ¿qué más hizo tal? Lo que pasa es que lo que también pienso yo, que fueron canciones nuevas en la,
como ahorita no se usa mucho cover, en aquel tiempo pues ni se diga, o sea, los grupos de aquí, locales, no, nadie sacaba inéditas, era muy raro. Y sacamos todo el disco completo nosotros con 10 temas inéditos, de los cuales funcionaron 9, gracias a Dios y gracias a la gente. ¿Qué venía? ¿Por ser bonita? Venía por ser bonito, Vivir sin ella, El Chupacaguas, Una Quebradita, ¿Miras? Chica de Hoy. ¿Cuál más? Ya ni me acuerdo. Habla más. Con él. ¡Mentirosa! Mentirosa salió hasta el tercer disco que salió con Fonovisa México. ¡Ave María Purísima! ¡Un gustazo tenerte con acá los especiales! ¿Cómo andamos? Desde que fuimos con la Emma, no te voy a avisar. Ya, fuimos a comer el tacoso ese. Tacoso chilebola. Míralo, míralo. Oye, muy bueno. Buenos días, antes que nada, público querido. ¡Ay, Dios mío! ¡No, te ¡qué pena con los invitados! Sí nos pusimos de acuerdo, ¿no? Fíjate, los tres venimos enmezcleados. Le hemos dicho a JJ porque venía a tener mezcleado, pero tiene que lucirse pues, como el homenajeado del día de ahora. Oye, pues me queda que interesante la plática aquí, Chilibola. Dije que no estaban chamacos, ¿no? Estaban en la rondalla, tocaban todos la guitarra cuando hicieron el conjunto. Pero fíjate, es lo que yo ahorita que estaba medio escuchando tantito, digo yo, ese tipo de instrucción que muchas veces, porque dice, no, que no tengo tiempo de llevar al chamaco. En tu caso, que ahorita estás llevando a tu niño a que tome clase y todo. Sí. Y a veces, el por algún motivo, no llevarlos, no apoyarlos, ¿cómo puede frenar una posible carrera, un posible oficio, ¿verdad? No significa que todos los que estudian o van a las clases van a ser músicos o artistas. Te voy a decir una cosa. Pero sí, de ahí muchos salen de ahí. Disculpa, yo siempre le pedí a mis papás que me trajeran ya a cantar. Vas a echar la cuya. Risas, estrellitas y sonrisas. Carreta, gracias, yo por yo siempre le pedí a mi mamá y a mi papá, ensayé mucho para venir a Risas con el Federico, nunca me trajeron, nunca me trajeron. Es que tus papás dijeron ni al Código así. Fama, no, ni a todos le vieron, esos. Pues no lo le vieron. La zanca al pollo. Bueno, Toñi. Oye, JJ, déjate, te iba a preguntar, en ese sentido, cuando estás así empezando y todo, ¿qué tan importante es que en ese tiempo personas adultas o conocedoras, que a lo mejor no son profesionales de representantes o dueños o representaciones de discográficas, como en aquellos tiempos se usaba, que te echaran, además de tu familia, te echaran ánimos? ¿Qué tan importante fue, qué tan motivante fue? No, pues de ahí viene, pues, más que nada el crecimiento, ¿no? De ver que tu misma gente te está apoyando, ¿no? Personas que tú recuerdes que siempre estuvieron, ahora le va a echarle ganas de... Pues los amigos de la prepa y pues, es que pues la mi prepa, padre, ¿no? Me imagino que se hacían bolitas en el recreo y todos enseguida ustedes y cante y cante en el recreo. En el salón también, y la maestra. Y así conquistas también a las chavas, porque a las chavas siempre les gustaba el que tocaba la guitarra. ¿Sí, no? En mi escuela nadie tocaba la guitarra. No, pues en ese tiempo era timidón yo todavía, pues. Era un fenómeno muy fuerte. Yo tengo amigas que estaban en el Cobach en ese tiempo, o que estaban en secundaria y que iban y se asomaban para ver a los Halcones ensayar, para verlos tocar. Así era. Oye, el alboroto ese tiempo. Y empezaron con todo, y creo que tienen un estilo muy, muy propio ustedes, y cuando te escuchamos a ti y todo, y eso es muy difícil, tener un estilo propio. Ustedes tenían 17 años cuando empezaron. ¿A quién dices tú, admiraba mucho a él, a este grupo, me gustaría llegar a ser como ellos, o quiénes fueron como la inspiración de ustedes? Grupos en chamacos. Nivel nacional, pues a mí me gusta mucho, a mucha gente no les gusta, pero a mí Los Temerarios. Yo soy fan de Los Temerarios. Los Temeduermes, le dicen. Los Temeduermes. A mí me gustan más ustedes. Ese era mi grupo número uno, ¿no? Los Temerarios. Pero no. Sí me gustaba Bronco, los Bookings, ni se diga. Cállate la boca. Pero para mí Los Temerarios, me gustaba mucho el estilo original, ¿no? Y de aquí me gustaba mucho Fabián Gómez, en paz descanse. Me gustaba mucho el estilo de las charanguitas, de eso. Por eso nosotros, yo adopté el estilo de charanguitas, ¿no? Pero dándole un toque personal. ¿Charanguitas te refieres no a carritos? No. Se le dice, la, por ejemplo, como La Mentirosa, pues, sí, que son rapiditas y se le dicen charanguitas. Sí, yo sabía, ¿no? Pero para que el público no sabía. Oye, aquí yo veo en Los Halcones, como estás platicando ahorita, que era una agrupación, inició no buscando el éxito, no buscando pegar, buscaban tocar, hacer lo que les gustaba, ¿no? Y sí, yo creo que cuando haces las cosas así, ni te imaginas hasta dónde puedes llegar, ¿no? Así es, era nomás como lo que el corazón nos decía, ¿no? Y queríamos escucharnos en la radio. Y pues yo escribía canciones, quería escuchar mis canciones en la radio. Más que nada eso fue, ¿no? Y buscar competir con nadie ni nada de eso. No obsesionado por triunfar. Yo grabo y muchas veces dicen, ¿por qué metes tu instrumento? Porque me gusta a mí grabar así lo que voy sintiendo. ¿Sabes qué? A mí, yo siempre he dicho, mis respetos para las personas que componen, de verdad. Porque, bueno, todos van dirigidos, creo que a lo mismo, al amor, al desamor, que son sentimientos de todos. Pero hacer una canción y todo el show, yo siempre digo,
Y, casa, y casarla con música, porque a lo mejor haces un poemita y todo. Y queda... ¿Como tú? Como yo, que además ya incursiono en la música también. Entonces, eso, fíjate, me llama la atención también, plebes, que, por ejemplo, muchos de los grandes, de los que han trascendido a nivel local, estatal, o a nivel nacional e internacional, la mayoría comenzaron muy morros y comenzaron picando piedra, dándose en la torre, por así decirlo, exponiendo su arte. Experimentando. Y a lo mejor sufriendo rechazos de los de las compañías, ninguneándolos inclusive. Y, pero fue la vocación que... O lo que, decía ahorita el JJ, pues cuando se empezaron a escuchar en la radio, ellos dicen que les faltaba mucho pues en tocar el instrumento. Entonces, pues obviamente, músicos ya bien hechos te van a hacer una crítica, a lo mejor no con mal rollo, pero sí de que... Constructiva. Sí, constructivo, ¿no? Pues no, pero eso, a lo mejor como músico en ese momento, te decía, híjole, qué nervios, qué miedo. Así esto, porque ¿no? Nosotros no buscábamos eso, como que motivo nomás queríamos escucharnos. Y ya después, pues con el tiempo, pues fuimos creciendo musicalmente. Y en todos los aspectos, y pues ya está, ya soy un poco más maduro ya lo que es la música. Sale el primer cassette de Por Ser Bonita. Fue un trancazo que duró, no digo semanas, meses, en primer lugar. ¿Eso cómo lo tomaron ustedes, JJ? Siempre, pues, siempre en la escuela ya andaban un poquito más así. No, lo esperamos. Ya se hicieron los populares. Iban en el camión así, escuchaban la rola. Sí, pues me acuerdo que hubo un evento de una radio y había mucha gente, fue en el Parque Madero y la canción ya estaba sonando. Y nosotros con los instrumentos y nadie nos pelaba, no sabía quién cantaba la rola. Bueno, nos subimos y nos bajamos. No, hombre. No lo dejaba. No, me acuerdo que... ¿Qué cantaste Por Ser Bonita? Que llega mi hermano, me sentía Magneto en ese tiempo. No lo dejamos ¿Te salir. ¿Te volaste? Sí, pues porque era la primera vez, no lo esperamos. 17 años, 18 años, imagínate. Llegó mi hermano en un pick-up y nos brincamos atrás para poder salir. Así como... Vamos. Pero cuando llegamos nadie nos pelaba, estuvo muy curiosa la cosa. Porque... A cuenta, Pedrito Fernández. Vamos a ir platicando ahorita de todo esto, después el corte, ¿qué te parece? Sí, yo tengo muchas preguntas aquí anotadas para ti. Gracias, Calagreta, gracias. Seguimos aquí con el JJ Araujo. Ya nos comentaba esa primera presentación donde llegaron, nadie sabía quiénes eran, cantan Por Ser Bonitas, se apellan del escenario y agárrate fuerte. Claro, de tipo Mercurio Magneto. Oye, JJ. Foto tras foto. Y en ese tiempo la agenda de Halcones del Norte, ¿trabajaban? No, pues apenas íbamos arrancando. ¿Sí? Andábamos arrancando apenas. Ya estaba a cargo el Chori, Carmona, un saludito, pues, tremendo Chori. Él le iba a preguntar por el loco que tanto estaba ahí. Empezó a meternos ya en eventos. Como ya sabes, pues, el Chori movidón. Ajá. Empezó con empresarios, a los bailes y a todas partes. Y se empezó a armar la gente y ya pues la gente nos fue ubicando más y ya empezó a crecer. Empezó a trabajar macizo. Fíjate que cuando... Oye, se me hace que... Perdón. Sí, adelante. Ok. Se me hace que una de tus canciones más icónicas es Mentirosa. Como que hay agua en Hermosillo y eso aún sigue quedando y sigue checando. ¿Cuántos años tenías cuando compusiste esa canción? Para saber desde cuándo no había agua en Hermosillo. No, pues tenía 18 ya. De hecho ya estamos ya nos presentamos, estamos en Aribeche, me acuerdo que escribí ese tema, estamos en el cuarto del hotel ahí, nomás de vacilar, estamos... Mentirosa, pero te acordaste de alguien, de una mujer que te mintió. No, nomás nos pusimos a vacilar ahí con el bajo sexto. Y de eso no era charanguita, era mentirosa. Oye, me juraste amor sincero, pero no era cierto. Con mi amor te divertías, solo era una fantasía. Ya ahora me doy cuenta que alguien como tú no se debe de amar. Taca, 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 taca. Me la sé tus canciones, gaso. Qué bueno. Oye, mijito, te iba a decir yo que te iba a preguntar, ¿qué pasa que también he visto entrevistas de muchos nuevos que dicen, y la lana, pa? Cuando comienzan a generar ya bailes, tocadas, y comienza a llegar, se supone, el dinerito, pues no. En ese sentido, están morros. Y si llegándoles un recursito. ¿Cómo le gusta hablar de dinero al tata? ¿Cómo le hacía? No, pues estábamos encantados. No pensé que si llegaba lana, pues sí. Sí, nos iba muy bien, gracias a Dios. Pero sí, si llegaba o quedaba por ahí atrapada en ciertos lugares. No, si llegaba, ¿cómo no? Es que estamos hablando de la carrera, mijeta. No, pues no, cualquier parte yo creo que se cuecen habas, como dicen, ¿no? Pero sí, no, sí. Porque donde está el dinero está el diablo. Así es. Será como, ¿cómo está yo aquí? Ahorita con la canción que decía, la mentirosa, que fue un trancazo aquí, pero luego a los años...
A los años la graba el Daza en el otro lado. Sí. Y eso vino a ser un movimiento grande ya como compositor el JJ, ¿no? Así es, ¿no? Pues la canción ganó premio La Radio. Es un premio que gana en Los Ángeles. ¿Cuites? Pues de las más sonadas. Fui, pero a la entrega de un premio ASCAP, se llama. Ah. Es de la Sociedad de Autores, que por ser de las más sonadas en el año en Estados Unidos. Ahí sí nos tocó ir a Nueva York, estuvimos. ¿Y te dijo el Daza que iba a grabar esa canción? Sí, me acuerdo que por Facebook me mandó mensaje que iba a grabar La Mentirosa, que si no había ningún problema, le dije que no, que le diera para adelante. Al contrario. Sí, pues, y gracias a Dios, pues, funcionó. Más de los que esperaban ellos también, porque su representante me dijo, era para 3 meses, y ya tiene 6 meses remangando la rola. Hace poco celebramos aquí en el programa el Día del Padre, y yo decía, pongan esta, hablar con él. ¿Y la pusieron o no? No me acuerdo. Pero, ¿qué significa para ti esta canción? De verdad, ahorita dices, no van a escribir. ¿Esta canción tiene algo o algún significado en especial? De verdad, ¿sí se le hiciste a tu papá? Sí, fue como una reconciliación, porque duramos un tiempo sin hablar. No era medio rebelde yo, pues. ¿Cómo todos en como su momento? En esa etapa, pues, ¿no? Yo no creo que está lo correcto. Con dinerito, ¿te imaginas? No, fue antes de la escribir. Antes de Halcón, antes de todo. Tenía 15 años. Me encanta. ¿Loco? Sí, tenía 15 años. O sea, no había grupo, saliendo no había de secundaria. Más o menos. Ahí está, de hecho, el tema del videíto. Y esta canción, platícanos la historia. Esa es un muchacho con los que grabé. Nos invitaron a varios. Invitaron también al Indio Ortega. Dale, mira. Sí. Alta Excelencia se llama, y nos invitaron a grabar 3 temas, un popurrí, A Mi Padre y Platícanos un poquito esta canción de A Mi Padre, que la verdad creo que hay muchos que nos llegan a los 15 años la escribí, ¿no? Tenía, como te digo, un distanciamiento en aquel momento y empezó ese tema. Después se lo canté yo a él y ahí fue como una reconciliación. De hecho, lo tenía como personal el tema, pero me convenció el Colme Castillo en aquel tiempo de que la grabáramos en el tercer material de Halcones y... Gracias a Dios, mucha gente conectó con ella hasta la fecha, ¿no? Sí. Donde nos presentamos. La cantan con nosotros. Una versión de Tatahuila aquí, cuando estaba la Toña del Irineo. ¡Ay, la tenemos! Póngala. Sí, ahí está, mire, el Irineo. Es mi papá que sale ahí. ¿Sí? Sí, es mi papá. ¿A poco? ¿Qué dijo tu papá cuando la grabaste? ¿Se la enseñaste? ¿O simplemente cuando le escuchó? No, ya se le había cantado antes. ¿Cuando le escuchó? No, pues se quedó muy serio. ¿Había una reunión familiar o algo así? Era una reunión ahí que mi abuela en aquel tiempo que todavía vivía. Ahí se juntaban todos los tíos y eso, y ahí andaba yo con la guitarra y me la aventé. ¡Raca! ¿No lloró? Piel chinita. Pues no lloró él, pero los demás tíos sí lloraron. No lloró. No, aparte tenía poco que se había muerto mi abuelo también. Y, pues, tu papá también. Es duro, de los que no lloran, de los... Es duro, pero sí, tiene sentimiento. El que estaba con la Toña ahí, ¿quién era? No sabes, ¿no te acuerdas? Que no es hermano Lirineo. Ese es mi papá. ¿Ese es tu papá? Sí. Ah, pues el que está con la Toña ahorita. ¿El que le pagó la tele a Lirineo? Ese es, porque... Ahí va a pagar el problema. ¿Sí? Está viendo la novela de JJ, pues. Ahí cuando lo jala, me acuerdo que me dijo Lirineo, que le dije a tu papá que pusiera un poquito más porque está muy así. No, después ya cálmese. Que lo sangoloteó muy, muy fuerte. Sí, mira. Y tenía ganado, ¿eh? Ahí está. No sé dónde grabarían ahí ellos. Pero también donde salen como unas máquinas y donde trabajaba también mi papá. Ándale. Ay, entonces, este fue el... ¿por qué se hizo el tema? Pues como una reconciliación ahí con tu papá. Así es. Y que a mucha gente le llegó esa canción. Sí, conectó mucha gente. Como tú, ahorita hasta donde vamos, la cantamos y la gente la canta con nosotros. Sí, pues es que... Es de esas letras que se cantan. Llegan. Tengas o no tengas broncas con tu señor padre, pero sí, es muy bonita, muy sentida. Oye, no, y lo que dice, que es una superación, que dice, lo extraño mucho y aún no se me ha ido, está aquí conmigo y no lo aprovecho. Y que quede de consejo para todos los que nos están viendo. Si tienen a su papá o si tienen en a su vida. Mamá. Sí, exactamente. Así, esta canción, yo creo que... Es un ejemplo para muchos que la escuchen, que reflexionen, que digan, ¿tienes alguna canción que digas tú? Esta canción es de mis favoritas. Esta canción marcó un antes y un después. Esta canción le puse todo mi amor, todo mi cariño. Algunas 3 que me digas tú, son mi top 3. Pues está Mi Padre, es una de las que más me gusta. Hay una nueva también que grabé que se llama Pero Quédate. Pero ahí la grabé con tubo y guitarra, ¿no? Es una rolita y que la grabé el año pasado. ¿Y cuál otra podría ser? A ver.
Mentira. Pues por ser bonita, ¿no? Que fue por la que nos abrió la puerta. Pues sí, maldito. Sí, sí. Bueno, todas tienen algo de ti. Todas son, pero esas tres son las que más. ¿Al cuánto tiempo de haber ya andar sonando en Por Ser Bonita, por andar sonando en radio, bien duro, macizo, llega la invitación de la compañía disquera, que era Fonovisa, ¿no? Fue para el tercer material. Ya fueron como 2 años. Porque antes se sacaba cada año un cassette, ¿no? ¿Cómo le llegó esa invitación? Por medio de Benjamín Valenzuela, un saludito para él, que era el encargado de esta área, de creo que Sonora o el Pacífico, en ese tiempo de Fonovisa. Mm. Y él, pues, él checaba, creo, la central de discos Semana aquel tiempo, y él veía que se estaban vendiendo el material y les comentó a la compañía que había un grupo hermosillo que estaba vendiendo bien aquí. O sea, fue el Conecta, el Benjamín. Ajá, para él. Ya nos conectó con ellos, nos hablan de México. La reconciliación. Ahí fue. Y el video que lo agarró tocando la guitarra y los angoloteó. Oigan, me da mucha... Lo vi suspirando, sollozando. Se me figura que con esta canción se acordó mucho de Tito. Pero... Tiene un hijo en el otro lado con el que no se habla. Adriana Marcela, pero ¿para qué sacas temas que me duelen? No debes sacar temas. Yo lo quiero mucho. Otra vez se pelearon muy feo por eso. Ahora vuelves a saltar. Es que mira, tú, JJ, tú no sabes, pero el hijo menor mío, después del otro lado, muchos años, mi hijo Tito, Tito. Y... Se casó con una mujer que lo ninguneó, lo sangoloteó, o sea, perdimos, no me habla, pues. Y esta canción les queda como anillo al dedo. Ay, y sí, no, pero no me gusta que saques ese tema. Está como la gran Marcela. Oye, Ya agarró idea. ¿Qué te parece? Si vamos a ver la canción esta que nos dijiste que te gustó mucho, que acabas de grabar, la que llamó Nuevecita, que para que nos lo presentes, la de Pero Quédate. Pero Quédate, adelante, pues se le cargamos a toda la gente. No. Y ahorita regresamos para que nos platiques de la canción. Va, y Pancho, aquí el JJ nos está diciendo ¿cómo que eres, muñeca, hay una taquería, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, que muñeca, hay un taco que se llama el taco Chilebola. Yo le digo... Bien bueno, ¿cierto? No, ¿cierto? Y le dije yo, ¿y qué tiene? Le dije, tortilla ¿cuál de harina, dijiste? Queso, harina, maíz, barbacoa, tripita. Así, taco Chilebola. Dije, tripita no tiene, ¿quién te dijo? Calorías al por... Habló la que come lechugas, el enojo. Pero no dijiste eso, dijiste... Taco Chilebola, me imagino cómo está el taco. Manteca, ¿se te encargué harina? Verás que bueno, muchas gracias, Emma. Este es un tema que al JJ le gustó mucho esta canción. Así es. ¿Por qué, JJ? Estaba pasando una etapa ahí en mi vida conflictiva y empecé ese tema. Y me gustó mucho. Fue tu catarsis. Traga como que encuentras a otra pareja nuevamente y le dices, pero quédate aquí conmigo. Ya lo hice Serrat, al andar haremos el camino. Exactamente. Juan Manuel Serrat, allá está, por ejemplo. Ahí están, son de las canciones que ha hecho, que ha escrito aquí el JJ Araujo. Y artistas que te han grabado temas, ¿a quiénes nos puedes mencionar? La de Equivocado, de Tito, que Tito fue Trubino, un éxito que descanse. Y que venía ahí una canción, me acuerdo que platicaste, que te iba a salir en promoción una canción del JJ, ¿no? Pues ya después... La de Serenata, dice. Creo que me comentaste que te iba a grabar una canción y que iba a ser corte en promoción en el siguiente material de Tito Torbellino. Creo que pero pues pasó el lo cuero, que pasó. Creo que se llama, el cuero. Cuero. ¿Y no la grabó nadie después? Iban a sacar el disco, pero como que no llegaron a un arreglo las personas que quedaron con los derechos y no salió. Iba a salir con Pepe Garza, el material, una compañía de él. Y nos hablaron a todos los que teníamos. Estaba también el Carlos Vievis, tenía un tema también. Ese iba a ser el primer corte de eso. Y pasó lo que pasó y pues no se hubo un acuerdo y no salió. No salió nada, ahí está la canción. ¿Y qué se más quedaron guardados? ¿Te ha grabado? Aparte del Tito, pues el Daza, de aquí, pues la Tambora Ritmo Express. Bruno de Jesús, no sé si recuerda la banda Cuisillo, sí, uno que sí, parecía sí, sí. El matador, un güero ese. Que se subía al escenario. También. Ese también me grabó una rola. ¿Y quién más? Chuy Vega, Los Vega, Roy Rosas. Pues son varios, son varios. Carlos Vega también me ha grabado varios temas. Pues hay varios artistas. ¿El Karim León? Pues Honorables. Karim León, pues la que grabamos, el Me Aceptaste, que pues... Oye, qué bien, qué padre se debe sentir que después de algo de tiempo ya muchos artistas y muchas agrupaciones te buscan para grabar tus canciones. Este homenaje que te hizo Karim León al cantar contigo a dueto tu canción,
la verdad es que se debe sentir muy padre que cuando vas empezando y vas lanzando tu primer canción, tu primer composición, no sé, así como que te sientes, ay, ir a pegar, porque se me hace que también es algo muy íntimo tus canciones, componer tus canciones y lanzarlo y estar expuesto a las críticas, si les gusta, si no les gusta, que sabes, y luego después de tiempo que te busquen para tus canciones, para tus así composiciones, se debe sentir muy padre. Así es, muy contento también. Saludos a toda la banda Tres Ríos también, que nos grabó un tema. Tres Ríos, bien perro. Saludos al Chepe. Y ¿cuál? Se llama, ¿cómo se llama esta rolita? Al caer la noche se llama. ¿Pero de reciente grabación? Creo que la grabó hace dos años. Casi, nomás que fue cuando estuvo la pandemia y no se promocionó mucho porque por la pandemia. Oye, JJ, y luego ahorita que estábamos con la de la compañía, ¿no? Que se fueron con Fonovisa, que grabaron tema. De ahí, ¿qué pasó? ¿Eso les vino a beneficiar a la agrupación? ¿Siente que se frenó, se detuvo? ¿Fue bueno, fue negativo? ¿Cuál fue su...? Al principio sí fue bueno. Se sacó, eran tres discos, tres años. Y ya el segundo disco ya se retardó. Ya no salió y ya fue cuando empezamos a tener problemas y todo eso. Pero creo que en ese tiempo también fue cuando Televisa tuvo problemas. Que después hicieron el ¿cómo se llama? Tenían ahí otros arreglos, porque sí, a lo mejor ustedes los detuvo en algún momento. Sí, pues creo que a los que íbamos entrando ya no hubo presupuesto, se quedaron con los que ya eran catálogos. Oye, ¿qué te iba a decir? Aquí estamos oyendo la que grabó la Tres Ríos, mira. Al Kaila Nosh. ¿Es esa la que tú dices? Esa es. Pon ahora la de equivocado. Oye, y hubo un receso en el grupo que estuvieron. Sí, fuera. Sí, yo estuve. Pues regresé hace dos años, ¿no? Retomé otra vez. O sea, ya la carrera a partir de ahí ya no fue constante, ¿no? Estamos hablando de cuando fue con la compañía, ¿no? Así es, después de ahí ya hubo cambios en el grupo y se pauseaba, la retomamos, se pauseaba, ya no fue constante. ¿Y esto a qué se vería? ¿Se desesperaron? Yo pienso que sí. Ahí empezaron a haber problemas y cada quien agarró por su lado. Agarró su chamba. Y yo pues estuve manteniendo el nombre y... Ahorita estoy como JJ Araujo porque sí tuvimos bronca ahí con una compañía que firmamos y no podíamos subir nada como Halcones del Norte. Es que es como que un arma de dos filos. Dices, vamos a tener el apoyo y a la hora a lo mejor te dejan banquean, un rato en el cajón. Te latan. Y pues, ¿qué pasó? Son muchos los artistas que... Y ahí se va el tiempo y ya te frenan ya. Oye, JJ, si no hubieras sido músico, compositor y demás, ¿qué otra vocación alterna pudiéramos decir que tienes? ¿Qué te gusta mucho? Me gustaba mucho el béisbol. ¿Jugabas? Pelotero. No jugué en liga, pero siempre me gustó mucho. Quería ser beisbolista. Pero no me llevaron a jugar. En lo que sí jugué fue fútbol, ¿no? Ahí sí jugué con la selección de Hermosillo algunos años. Pero ya después ya no seguí. Ya fue cuando empecé con la guitarra y pues me enamoré de las letras, de la música. Y ahí me quedé. Ya escribir. Así es. Del deporte al arte. Pero por profesión, así alguna otra. ¿Y alguna agrupación que te gustaría a ti que te grabara? ¿O alguien que te haya llamado de alguna agrupación y se haya fijado en tus canciones? Me acuerdo hace algunos años, para la compañía esta, había mandado canciones para La Arrolladora. Y también con Sergio, estaba pendiente, Chaca. Pero también pasaron cosas. Estaban pendientes algunos temas que después lo grabó Carlos Vega, ¿no? Pero lo habíamos mandado nosotros para hacer. Es una rueda de la fortuna siempre este asunto, ¿no? Sobre todo cuando hay intermediarios que puede ser que, con lo que has platicado, o que queden ahí estancadas o enlatadas, o así que es. Las compartan. La que sí la veo. La suerte. Pues sí. Yo pienso que en ese momento sí, ¿no? Se alinean por ejemplo, los astros. Con Intocable sí quedaron dos para el disco en aquel tiempo, que era el 12, creo. Ya habían seleccionado muchas y entre las 20 tenía yo dos seleccionadas. Dije, yo pensé que perdí, iba a quedar una. Y no quedó ni una. Ahí sí me hablaron de México porque sí vino gente de Monterrey a llevar canciones. Por medio de Fermín Soto, le mando un saludo, que siempre ha estado ahí echándome la mano. Y nos hablan de México que se iban a... Estaban dos preseleccionadas para Intocable. Ya nomás quedaban 20 para escoger 12. Aunque creo que iba a ser el disco 12, algo así. Ajá. Sea. Y ahí quedó también. Y ahí quedaron. ¡Ay, qué fuerte los besos que se están dando en el video, chamacos! No, es la computadora. ¡Fría, me quedé! ¡Mira!
Un ¡ay, efecto, con mordidita y todo, chamacos! Son efectos. La computadora y le metieron cosas. Oye, ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que tienes muchas canciones que son muy icónicas, que son clásicos de clásicos. O sea, que tuviste muchos éxitos en la composición. ¿Qué te gusta más? ¿Ser el compositor? ¿Ser el cantante? ¿Ser el cantautor? Porque también aparte dicen que los cantautores cuando cantan sus canciones... Las interpretan, dices tú. 100%. ¿Qué te gusta más? ¿Componer a mí, o cantar? Componer. De eso yo no cantaba, cantaba otro cuando empezamos, pero como yo era el que me sabía las canciones, el otro hubo problemas. Cántala tú. Y me quedé yo, pero yo de que dijeras tú, ay, yo sentí no. Lo tuyo es la composición. La composición sí es lo que más me gusta. Muy bien. Oye, y te sale muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en el programa. Oye, qué buenos videos se aventaban antes. ¿Viste? ¿Qué más chingante era, viejito? ¡Chócala, viejita! ¡Chócala! ¡Qué viejo, eh! ¡Qué viejo! Me da mucha risión porque... ¿Cómo lo veas, viejo? Cuando... ¿Estoy entero todavía, no, JJ? ¿Estoy entero todavía? Sí, no, todo apaleado. Excelente, ¿viste? ¿Qué buena vista tiene? Pues no te creas, le hubiera dicho... Está de águila. No te creas, le hubiera dicho como le dijeron al compa Memín. Ay, tantita. Oye, JJ, de Villesaris también. ¿Qué compositor admirabas desde chico o así de toda la vida? El que te dio por componer. ¿Eso de quién lo sacaste? ¿Quién te inspiró? José Luis Perales. Las letras. De España, fue el que hizo canciones como... Veleno, y se marchó esa rolita. Oh, ¿y cómo es él? Con esa también. Tiene canciones muy bonitas ahí. Crecí con esas canciones. Ándale, ahí. Pero de México, por ejemplo, José Alfredo, ¿no te gustaba? Juanga, Juan Sebastián. Sí, no, sí son. El Bukis. Todos son, soy fan de todos ellos, pero... La pregunta fue... Sí, que, sí, porque le digo yo porque de muy morro, pues. O sea, yo me imagino que de los 13, 14 años ya tenías tus canciones. Entonces, imagínate un chamaco, pues. Oye, te voy a decir una tener cosa. Esas letras. Dices tú, como un chamaco, ¿en quién te inspirabas de compositor? Muchas veces, ¿sabes qué? No se le da, ahorita sí, ahora con las redes sociales y la tecnología, pero no se le da el crédito al compositor. Muchas veces escuchas las canciones y dices, ¡ay, es la canción de fulanito de tal! Pero no se le da el crédito al compositor. Tú que sí te atreviste a hacer tu grupo, a cantar tus canciones. Y ahorita que nos estás platicando de cuántos artistas no les dice canciones y todo el show, está padre que la gente... ¿Pero crédito por qué era? ¿Por malapagas? ¿O que no le den crédito? Crédito, es decir, esta canción les... Muchas veces cuando van a entrevisto o algo, pues no comentan esta canción, les digo. Planito. Sí, lo está haciendo por chistosa, no le creas. ¿Cómo ves también ahorita los compositores nuevos, las nuevas generaciones, JJ, que utilizan pues palabras que mucho le saca la vuelta, pero ves tú un exitazo, un trancazo? ¿Qué opinión tienes tú? Pues yo pienso que es lo que les tocó ya a ellos en la época vivir, ¿no? O sea, es lo que ellos están viendo en este momento y eso es lo que están plasmando. Pues, ¿tú lo harías ahorita hasta tú? No, la verdad no. Yo crecí en otra época y pues mi filosofía pues es diferente, ¿no? Y entonces, pero no critico porque yo sé que es la época que a ellos les está tocando vivir y ver, pues, y los compositores de lo que vemos es lo que escribimos. Y a ellos les tocó esa etapa y pues... sé compositores muy buenos ahorita, el Alfredo Oliva, Joe Favela, o sea... Sí, hay muchos que todavía traen. El Edén Muñoz, que todavía están. Muy buenos, y chavalos, y jóvenes. Que jóvenes. Están defendiendo, ¿no? Esa etapa de ayer, de las buenas letras. Porque ahorita hay muchas canciones. Salió una nueva de Ángel Aguilar con un Felipe Botello. No sé si lo han escuchado. Una letra muy bonita. Está muy suave. Y el feeling que le dieron es tipo 70, 80. O sea, sin necesidad de ser tan gráfico o tan las palabras manejarlas. Me pregunta Ternura que él se identificaba mucho con una canción que se llamaba Amiga Mía. ¿Hola? Amiga también es de las que nos piden mucho. ¿A qué se la dedicaste, negro? ¡Hora! Pero si usted no es músico, compa, ¿cómo que la pide usted? En los karaoke la canta mucho él. Sabemos, estaba bien enamorado, ¿eh? ¿Qué rollo? Esa no mala. Me acuerdo que llegué a la escuela, esa la hice como en 15 minutos. Nomás me vine del estaba en el cobacho ahí. Llegué a la casa, agarré la guitarra y empecé la idea con una amiga. Pum, 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 pum.
y traca, así como quedó así. No, te voy a enseñar unas letras de... Haz una para la tatahuila. No, te voy a enseñar unas letras, JJ, de Evaristo Galaviz. A ver qué te parece. Sí, adelante. Oigan, pues de esta manera llegamos al final del programa el día de hoy. JJ, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Gracias aquí. A todos, gracias de nuevamente estar aquí. Pues, muchas gracias. ¿Redes sociales de JJ? Estamos como JJ Araujo en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, en todo, como digo. Y en las plataformas, la música de Halcones de ayer y hoy está como JJ Araujo. Perfecto. Si buscan Halcones no van a encontrar por los mismos problemas que le dije. Entonces ahorita toda la música de ayer y la más nueva, JJ Araujo en todas las plataformas. Oye, Baquetón, ven a cantar en vivo. Eso es lo que quiero, pues de eso. Está averiguando el número de la productora ahorita aquí, pues. No, aquí lo tengo ya, aquí lo tengo. Ya no agarraste. Es que sí me habían invitado, pero querían que un viernes, pero yo quiero venir aquí al estudio. Ah, porque sí, te mandó un mensaje para que viniera, que es ella, es la productora. Sí, okay. No, pues no voy a poner de acuerdo. Saludos. Sí. Hay varios saludos ahí pendientes. Te manda a saludar al compa Beto Hernández también. Saludito al compa Beto, que le grabamos un tema, por cierto. Saluditos, compa también Beto. Ahí, el agradecimiento y reconocimiento a JJ, porque de compositor a compositor, ahí le está echando la mano. Le grabé dos cumbias muy buenas. Un guapango, el gallo, y la de Tiene Ritmo y Tiene Sabor. Que no, el de Tiene Ritmo y Tiene Sabor, ya nos las piden tiro por viaje donde estamos. Es error. Pues ahí estamos. Bueno, gracias, Ega. Dios me lo bendiga, querido. Gracias, JJ. Nos vemos. ¿Y qué voy a hacer?